Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, nuestra herramienta del aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Nadia Jiménez y hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. ¡Bienvenida, maestra! Muchas gracias, Nadia, y gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades correspondientes a la asignatura Historia, primer grado de educación secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al salir de casa, no olviden colocar correctamente su cubrebocas y guardar la sana distancia. Porque al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Cuéntenos, maestra, ¿qué vamos a aprender en esta semana? Es un tema que seguramente les va a interesar mucho a todos y cada uno de los jóvenes que nos siguen. Se trata de explorar la historia de los derechos humanos y la discriminación. Por ello, durante las próximas sesiones, nuestro aprendizaje esperado será: reconoce los movimientos a favor de los derechos de la mujer, la protección de la infancia, el respeto a la diversidad y otras causas que buscan hacer más justo el siglo XXI. ¡Qué interesante, maestra! Vamos a aprender muchas cosas sobre hechos pasados que se relacionan directamente con nuestro presente. Así es, Nadia. Y para ello, les lanzamos el siguiente reto de la semana. Pongan mucha atención, deberán elaborar un folleto para divulgar la importancia de los derechos de las mujeres, de la infancia y el respeto a la diversidad. Por lo tanto, el folleto estará dividido en tres secciones que corresponden a cada uno de los temas que veremos durante la semana. La primera sección abordará la historia de los derechos de las mujeres, luego los de la infancia y finalmente el respeto a la diversidad. Para cada uno de los temas deberán incluir un caso o personaje que permita ejemplificar lo aprendido. El tema que estudiaremos el día de hoy lleva por título Los derechos de la mujer y el propósito consiste en reconocer los movimientos y el proceso histórico a favor de la mujer. Para el seguimiento del tema, les sugerimos elaborar un mapa cognitivo de escalones, como el que podemos ver en pantalla. Cada escalón nos servirá para agregar los datos o personajes que revisaremos en la sesión. Para iniciar, Nadia, ¿podrías recordarnos cuándo y cómo surgieron los derechos humanos? Por supuesto, maestra. Eso lo vimos en el bloque 1. Los derechos humanos surgieron en el siglo XVIII con la Ilustración y el liberalismo. Luego, con el triunfo de la Revolución Francesa, estos adquirieron su forma definitiva en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en 1789. Muy bien, Nadia. La libertad de expresión, de prensa, de religión y el derecho al voto, entre otros, fueron expresados en las leyes y constituciones del siglo XVIII y posteriores. Sin embargo, en ninguno de estos documentos se consideraba a las mujeres. Sí, recuerdo que para evidenciar la desigualdad con que eran tratadas las mujeres, las activistas francesas Olympe de Gouges escribió a finales del siglo XVIII la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, documento del cual leímos algunos fragmentos en sesiones anteriores. Exactamente, Nadia. Sin embargo, Olam no fue la única que escribió al respecto. Entre 1787 y 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft escribió Reflexiones sobre la educación de las hijas y Vindicación de los derechos de la mujer. Les propongo escuchar la siguiente lectura para conocer más sobre ella y sus escritos. ¿Me ayudas, Nadia? Por supuesto, maestra. Dice así: Mary Wollstonecraft nació en abril de 1759 en Londres. La familia de su padre había hecho suficiente dinero para establecer una granja. A pesar de ello, la familia constantemente tenía dificultades económicas. Mary era la segunda hija de 7 hermanos y frecuentemente intervenía para proteger a su madre y hermanas de su padre,
quien bebía constantemente y desquitaba su frustración y enojo con ellas. Mantener a sus hermanas fue una responsabilidad constante para Mary, aun cuando ellas ya eran adultas, llegando a ayudar a su hermana Elisa a escapar de su marido. La carrera como escritora de Mary inició en 1787 por la necesidad de conseguir dinero para ir a Irlanda, donde trabajó como institutriz. Su primera obra, Reflexiones sobre la educación de las hijas, analizaba la forma en que las niñas eran educadas y animaba a las madres a enseñarles habilidades que pudieran significar su independencia económica. De regreso de Irlanda, Mary comenzaría a trabajar como escritora de manera regular, publicando artículos sobre educación y trabajando en el diario Analytical Review. Luego de la Revolución Francesa, en 1792, publicaría su obra más famosa, Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde afirmaba que hombres y mujeres comparten una misma condición humana y, por tanto, también deben compartir los mismos derechos. Mary también analizaba cómo los roles de la educación para las mujeres que proveía la sociedad hacían más daño que bien, pues con otra educación, las mujeres podrían ser médicas, dirigir una granja o una tienda y ser independientes, con el fruto de su trabajo. Razón por la cual llama al cambio social y educativo para asegurar los derechos de la mujer. 5 años después de la publicación de esta obra, en 1797, Mary falleció a los 38 años, luego del nacimiento de su segunda hija, Mary Shelley, quien crecería para también convertirse en escritora. ¡Vaya! ¡Qué ideas tan interesantes las de esta mujer! Sobre todo si consideramos que en aquella época no era común que las mujeres pudieran expresar libremente sus pensamientos, pues era un mundo dominado totalmente por los hombres. Maestra, su hija Mary Shelley es la autora de Frankenstein, ¿cierto? Así es, Nadia. Frankenstein o El Prometeo Moderno es la obra más famosa de Mary Shelley. Sin embargo, escribió muchas más obras en las que habló sobre la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad, porque, en su opinión, sin ellas, esta no podía funcionar adecuadamente. Ya en el siglo XIX, algunas mujeres influidas por estas ideas organizaron la convención de Seneca Falls. ¿Seneca Falls? Me suena a que eso sucedió en los Estados Unidos de América. Así es, sucedió en 1848 en Nueva York y fue considerada como la primer convención en favor de los derechos de la mujer. La idea de este evento había surgido 8 años antes, cuando Elizabeth, Cady Stanton y Lucretia Mott intentaron asistir a la Convención Mundial Antiesclavista en Londres y les fue negada la entrada por el simple hecho de ser mujeres. A partir de entonces, Elizabeth y Lucrecia comenzaron a organizar y difundir por medio de la prensa una convocatoria para discutir la condición de los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres. Aunque la convención era un llamado para las mujeres, también asistieron algunos hombres y el resultado fue la Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls. ¿Qué fue lo que declararon las personas en Seneca Falls? El documento está redactado en una forma muy similar a la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Leamos un fragmento para conocer más. La declaración señala: decidimos que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera a la verdadera y sustancial felicidad son contrarias al precepto de la naturaleza y no tienen validez. Que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que la sitúen en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por lo tanto no tienen ni fuerza ni autoridad. Que la mujer es igual al hombre y por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal.
que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del voto. Es decir, que la declaración condena aquellas leyes que excluían o menospreciaban a las mujeres frente a los hombres. Además, exigía el derecho al voto, así como la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Entonces, en los Estados Unidos de América, ¿las mujeres no tenían igualdad de derechos ante la ley? Exacto. En la Constitución de los Estados Unidos de América no se mencionaba la palabra mujer. Además, había más de 100 leyes que discriminaban a las personas por su género. ¿Más de 100 leyes? ¡Es sorprendente! Y entre esas leyes se encontraba una que prohibía que las mujeres votaran o fueran votadas. Un derecho que durante el siglo XIX solo tenían las mujeres de Nueva Zelanda. Maestra, yo vi una película que hablaba sobre la lucha por el voto de las mujeres en Inglaterra. En la película se veía que las mujeres se organizaron y crearon ligas para exigir el derecho al voto. Pero al ser ignoradas, sus protestas se radicalizaron. En Inglaterra, por ejemplo, la lucha por el voto de las mujeres estuvo liderada por Millicent Fawcett y Emmeline Pankhurst y sus hijas, quienes fundaron organizaciones que exigían al gobierno el derecho al voto, además de derechos concernientes a la patria potestad de los hijos, herencias y divorcios, y derechos laborales. Todas situaciones en las cuales las mujeres estaban en desventaja frente a los hombres. Las mujeres de esta organización fundada por Emmeline, conscientes de la necesidad de llamar la atención de la opinión pública, usaron tácticas poco comunes. Por ejemplo, Muriel Mathers lanzó miles de proclamas sufragistas sobre Londres desde un dirigible. Marion Wallace Dunlop escribió en el pasillo del Parlamento un fragmento de la Declaración de Derechos. Y Leonora Cohen destruyó la vitrina de las joyas de la corona en la Torre de Londres. Pero sin duda, la experiencia más dramática fue la de Emily Wilding Davidson, quien murió al intentar detener al caballo del rey Jorge V para colgarle una cinta sufragista durante el derby de Epsom en 1913. Me llamó la atención que en la película mencionan que las mujeres inglesas lograron el voto hasta que concluyó la Primera Guerra Mundial. Así es, la Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver con la conquista del derecho al voto femenino en Europa. Debido a la escasez de mano de obra, las mujeres comenzaron a desarrollar todo tipo de trabajos que antes solo eran desempeñados por hombres. Y con ello, rompieron el estigma social de que no eran capaces de desempeñar cierto tipo de actividades o de valerse por sí mismas. Después de una larga lucha en 1918, las mujeres en Inglaterra lograron obtener el derecho al voto. Maestra, ¿y qué hay de la lucha por los derechos de las mujeres en México? En nuestro país, desde finales del siglo XIX, las mujeres también formaron organizaciones para exigir sus derechos. ¿Qué les parece si conocemos la trayectoria de una de esas grandes mujeres? Su nombre es Elvia Carrillo Puerto. ¡Mire, maestra! ¿Qué tal, señoritas? Disculpen ustedes, pero ¿en dónde estoy? ¿Elvia? ¿Elvia Carrillo Puerto? Sí, así es. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Nadia Jiménez y ella es la maestra Lourdes de Santos. Justo estábamos hablando de usted. ¿De mí? Así es, doña Elvia. Estábamos hablando de su participación en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Ya que la tenemos con nosotras, ¿podría platicarnos de viva voz su experiencia? Por supuesto, maestra. Será un gusto compartir con ustedes mis vivencias. ¿Qué les gustaría saber? A mí me gustaría saber qué le motivó a luchar por los derechos de las mujeres. Todo comenzó allá por el año de 1902, cuando la muerte de mi hermana Enriqueta al dar a luz marcó mi vida
y el dolor me hizo extender la mirada hacia muchas mujeres que sufrían amargura, miseria, explotación y humillaciones y desvergüenzas. Eso hizo germinar en mi alma ideas vagas y confusas. Pero a medida que me fui instruyendo, se fueron conformando en un cuerpo de doctrinas llamado feminismo. Doña Elvia, me gustaría que nos contara quiénes fueron las mujeres que inspiraron e influyeron sus ideas. Dentro de mis lecturas favoritas estaba, por ejemplo, Vindicación a los Derechos de las Mujeres, de la inglesa Mary Wollstonecraft. Pero creo que una de las mujeres que más influyó en mi vida fue la maestra yucateca Rita Cetina Gutiérrez, una de las primeras mujeres que lucharon en nuestro país por la educación y la liberación de las mujeres. La maestra Cetina fundó escuelas, en una de las cuales fue mi maestra, y también publicó la revista La Siempre Viva, desde donde promovió ideas avanzadas sobre la educación y la participación de las mujeres en la vida social, cultural y profesional. Doña Elvia, ¿nos podría contar cómo participó en la lucha por los derechos de nosotras las mujeres? Bueno, señorita Nadia, desde que estaba en Yucatán y después cuando me fui a la Ciudad de México, participé con otras mujeres en la conformación de distintas ligas de mujeres campesinas y de resistencia femenina. Nuestro deseo era que las mujeres no fueran invisibles, que se reconocieran sus derechos a obtener beneficios económicos y educativos. Luchábamos porque la mujer se bastase a sí misma, porque tuviera una vida independiente y con los mismos derechos cívicos, sociales y políticos que los hombres. Doña Elvia, cuéntenos más sobre la lucha por el derecho al voto femenino. En Yucatán, con el apoyo de mi hermano Felipe, quien era gobernador, las mujeres pudimos votar y también ser votadas. Por ello fui electa como diputada en mi estado. Sin embargo, cuando mi hermano fue asesinado, como la ley en el estado no había sido modificada, perdimos ese derecho. Posteriormente me fui a la Ciudad de México y allí empezamos a buscar modificar leyes para alcanzar el derecho al voto. Pero los gobiernos postrevolucionarios no lo permitieron. Y tuvieron que pasar muchos más años de lucha antes de que se nos reconociera ese derecho. Fue hasta 1947 cuando logramos que se nos concediera el derecho a votar en elecciones municipales. Y 6 años más tarde, en 1953, por primera vez obtuvimos el derecho a votar en las elecciones nacionales. Doña Elvia, qué interesante lo que nos comenta. No sabía que el derecho a votar y ser votada se había ganado con el esfuerzo de miles de mujeres tan valientes como usted. Muchas gracias, señorita Nadia. Aunque yo creo que lo que hicimos no se compara con lo que pueden lograr estas nuevas generaciones. Porque es tarea de todas y todos hacer que los derechos de las mujeres sean respetados. No solo en el ámbito político, sino también en el educativo, laboral y familiar. Bueno, maestra, señorita Nadia, fue un gusto platicar con ustedes. Pero debo dejarlas porque tengo otros compromisos que atender. Por supuesto, doña Elvia. Entendemos que usted es una mujer muy ocupada y le agradecemos su tiempo y disposición para platicar con nosotras. Hasta pronto, señora. Vaya, maestra, qué visita tan interesante tuvimos en esta sesión. Es verdad, Nadia. Ha sido increíble poder conocer a una mujer tan destacada en la lucha por las causas de las mujeres en México. Lo que dijo la señora Elvia Carrillo Puerto me hizo reflexionar en el hecho de que aún hoy en día estamos lejos de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Así es, Nadia. Según la ONU, hay todavía 10 países en el mundo que en sus constituciones no garantizan la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres perciben un salario 23% menor al de los hombres y ocupan apenas el 24% de los puestos de elección popular.
En 29 países, los esposos son designados como cabezas de familia, por lo que pueden restringir el derecho de sus esposas a trabajar, a tener propiedades o una cuenta en el banco. Alrededor de 500 millones de mujeres son analfabetas y dedican 3 veces más tiempo que los hombres a tareas domésticas no remuneradas. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Además, 1 de cada 10 mujeres de entre 15 y 49 años no cuenta con recursos suficientes para cuidar de su salud sexual y decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos, aumentando la mortalidad materna e infantil. No cabe duda que es responsabilidad de todas y todos luchar porque los derechos de las mujeres sean reconocidos y, sobre todo, respetados. Es cierto, Nadia. Y ya que hemos revisado el tema, ¿nos puedes compartir lo que agregamos al mapa cognitivo de escalones? Claro, maestra. En el primer escalón pusimos el surgimiento de los derechos humanos con la Ilustración y las revoluciones liberales. En el segundo agregamos a Mary Wollstonecraft, quien escribió Vindicación de los derechos de la mujer y abogó por la igualdad de sus derechos. En el tercer escalón escribimos la Convención y Declaración de Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls, organizada por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. En el cuarto escalón agregamos la lucha por el voto en Inglaterra, liderada por Emmeline Pankhurst, donde se obtuvo este derecho luego de la Primera Guerra Mundial en 1918. Finalmente, incluimos a Elvia Carrillo Puerto y su lucha por el voto femenino en México. Esta información les puede ser de utilidad para avanzar en el reto de la semana. En pantalla pueden observar la propuesta de folleto que nosotras elaboramos, incorporando el mapa cognitivo de escalera, y en la siguiente página les sugerimos investigar el caso de Olimpia Coral Melo, quien luego de ser víctima de violencia logró crear leyes para proteger otras víctimas como ella. Recuerden que pueden complementar lo que hemos visto en la sesión de hoy con su libro de texto, con fuentes bibliográficas digitales y audiovisuales. Les recordamos realizar la lectura del libro de cuentos Vuela Alto, que narra la vida de 10 mujeres extraordinarias y puede animar a niñas, jóvenes y mujeres a ser valientes y a perseguir sus sueños. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. Recuerden compartir con sus familiares lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos aprendemos más y mejor. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.